programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica presenta Deporte y Salud. Muy buenas tardes, soy Gerardo Araya Vargas, soy docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, también académico de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Estoy en la conducción de Deporte y Salud, uno de los espacios de difusión del proyecto de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Hoy en este espacio de Deporte y Salud vamos a estar cerrando el seminario virtual que hemos estado dedicando al entrenamiento de la velocidad de la teoría a la práctica. Para ello tenemos la grata compañía de el doctor Walter Salazar Rojas, quien nos ha estado acompañando, disertando en las sesiones anteriores, contándonos su experiencia como entrenador, especialmente pues aportando datos de uno de sus atletas más destacados, el señor Nery Brenes. Y pues justamente hoy nos trae alguna información importantísima para poder complementar lo que ya se ha desarrollado en las tres jornadas previas de este seminario web de entrenamiento de la velocidad de la teoría a la práctica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y pues sí, hoy vamos a culminar esta primera parte del seminario sobre el entrenamiento de la velocidad que hemos titulado De la teoría a la práctica. En las sesiones anteriores hemos examinado evidencia científica a nivel metaanalítico y de estudios experimentales que nos dan lineamientos para cómo implementar prácticas de entrenamiento orientadas a la mejoría de la velocidad y que podamos maximizar el rendimiento de los deportistas que tenemos a nuestro cargo. Y también compartimos también una experiencia del atleta Nery Brenes en su formación inicial cuando fue campeón centroamericano y del Caribe. Para el día de hoy, he planificado en esta presentación examinar los pormenores del Campeonato Mundial bajo techo del año 2012 en Estambul, donde él se corona campeón mundial, y examinar elementos de la preparación específica que tuvo en el mes previo y en el mes de la competencia específica. Entonces, eso es lo que estaríamos desarrollando en esta jornada de hoy. Así que es bienvenida su presencia y sobre todo sus comentarios y análisis respectivos. Muchas gracias, Gerardo. Tal vez hay que remontarnos a unos 6 meses antes de este evento para entender los pormenores, los ajustes y el establecimiento de objetivos y metas que todo entrenador debe realizar. La temporada 2011, la temporada competitiva 2011, en el caso del atleta Nery Brenes, empezó en el mes de abril y se extendió en su primera fase hasta el mes de agosto. Ahí compitió como 7 veces en torneos en Asia, en Europa
y en el Caribe, y culminó con la participación en el Campeonato Mundial en agosto del 2011. Y haciendo un resumen muy somero, muy esquemático, lo que yo podría decirles en este momento es que la temporada, esta primera parte de la temporada fue mala. El atleta no ganó una sola prueba internacional y su rendimiento estuvo oscilando entre los 45.5 segundos a los 45.9, que digamos es un buen rendimiento para un atleta, pero no es algo excepcional o que usted pueda vanagloriarse. Entonces, recuerdo la sensación en agosto del 2011, al terminar el campeonato mundial y sentir que en lugar de avanzar, se había retrocedido en su forma deportiva. Entonces, en ese momento, agosto del 2011, yo visualicé qué era lo que venía en el futuro. Y entonces pude determinar que habían tres grandes eventos en los meses siguientes. En el mes de octubre del 2011 estaban los Juegos Panamericanos en Guadalajara, o sea, 2 meses después del momento en que estábamos reflexionando. En marzo del 2012, o sea, a los aproximadamente 6 meses, estaba el Campeonato Mundial bajo techo en Estambul. Y en agosto del 2012 estaban los Juegos Olímpicos. Entonces, a uno como entrenador le entra, digamos, la inquietud. ¿Qué hago? ¿Para qué preparo a mi atleta? ¿Lo preparo de aquí a 2 meses para Juegos Panamericanos? ¿Lo preparo a 6 meses para el Campeonato Mundial bajo techo? ¿O lo preparo a 12 años? Hago un ciclo completo de preparación de 12 meses con mira a Juegos Olímpicos. Entonces, la decisión que tomamos en ese momento fue, vamos a prepararnos para el primer evento que esté de manera inmediata, que fueron los Juegos Panamericanos del año 2011, celebrados en Guadalajara, México. Entonces, realmente lo que nos quedó ahí fue una preparación de 6 semanas intensiva, donde hubo que reinventar algunos de los parámetros del entrenamiento en vista de la deficiente temporada competitiva que hubo de abril hasta agosto. Entonces, no vamos a entrar en detalles de esta competencia porque no tendríamos tiempo hoy, pero sí vamos a presenciarla. Entonces, yo le pido al doctor Araya que si nos puede proyectar el video de los Panamericanos de Guadalajara. Y bueno, ya lo tenemos, ya está a la vista. Ahí pues el video está arrancando con la línea de partida. En este momento pues están ubicados en los carriles correspondientes para salir y ya se dio la orden de salida. Ya la carrera ha iniciado. Estamos Neri va en el entonces carril 1. Estamos en el desarrollo de esta prueba, donde pues esto va a tener un desenlace muy muy interesante. Estamos en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y ya estamos prontos al cierre de la competencia, que va Neri cerrando fuerte en el carril 1. Y ya culmina la prueba, tiene un tiempo de 44-64. 65, 44-65 sería el oficial. Muy bien, entonces este evento marca, digamos, el ciclo de competencias, el inicio de la fase, digamos, más importante en la carrera deportiva de Nery Brenes, al obtener una medalla de oro para Costa Rica en la prueba de 400 metros. Previo a él, solo las hermanas Paul en natación habían obtenido medallas de oro a nivel de Juegos Panamericanos. Entonces rompe una sequía de bastantes años en que el país no obtenía una medalla de este tipo en una competencia tan importante. Entonces, luego de este éxito que se tuvo en Guadalajara, pusimos las miras en el Campeonato Mundial bajo techo.
a celebrarse en Estambul en marzo del año 2012. Entonces, vamos a ver en primera instancia unas fotografías y videos de lo que sucedió en ese mundial y luego vamos a hacer un análisis del plan de entrenamiento para las semanas y los meses previos al campeonato mundial. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Volvemos a la vista de las diapositivas entonces. En este momento ya están las diapositivas desplegadas. Bueno, esto es una foto en Estambul. Ustedes verán aquí al atleta prácticamente dormido, apoyado casi que en la pared, durmiendo de pie. ¿Y a qué se debe esto? Se debe al cambio de horarios. Estas competencias tenían una diferencia horaria entre 10 a 11 horas. Por lo tanto, cuando era de día, el cuerpo sentía que era de noche y así sucesivamente. Esto afecta a las personas normales que viajan y cambian sus ritmos horarios y también afecta a los atletas de rendimiento. Son factores que hay que tomar en cuenta en la planificación para minimizar su efecto negativo. Esta es una foto en la pista de calentamiento. A Estambul se llegó con 2 días de anticipación y se pudieron realizar 2 sesiones de entrenamiento previo al inicio del campeonato. Esto es ahí en los alrededores del estadio, saliendo. Como ustedes verán, el abrigo de invierno estaba realmente frío. Uno piensa que es marzo, como aquí en nuestros países, que es caliente, pero definitivamente no. Europa y esas regiones son bastante frías todavía en el mes de marzo. Y la vida de un atleta de rendimiento es realmente muy sencilla, no es así glamorosa ni espectacular. Consiste en entrenar, comer, descansar. Básicamente ese es el ciclo que usted realiza durante casi todos los días de la semana. Bien, vamos a hablar, digamos, el Campeonato Mundial Bajo Techo es un evento muy rápido. Se efectúa durante 3 días. En el caso de la prueba de 400 metros, la prueba tiene una primera ronda eliminatoria, en este caso fue el viernes 9 a las 10 de la mañana, una semifinal el mismo viernes en horas de la noche y una final al día siguiente. Entonces, eso implica que el atleta no solo debe tener una adecuada velocidad para competir, sino también una adecuada resistencia para soportar las diversas rondas competitivas. Aquí vemos unas fotos de la primera ronda, los hits eliminatorios. En este caso, puedo hacer el siguiente comentario. La prueba de los 400 metros consiste en 2 vueltas a la pista. La pista bajo techo tiene 200 metros. Se corre por carril la primera vuelta y a carril libre la segunda. Los carriles internos, el 1, el 2, el 3, son carriles más difíciles porque tienen curvas más cerradas. Los carriles externos, 4, 5 y 6, son mejores carriles. Aquí lo que sucedió fue que Neri llegó sin una marca mínima competitiva bajo techo de esa temporada. Entre enero y febrero del 2012, él no pudo obtener una marca. Ahora vamos a ver por qué. Pero acá entonces le asignaron un carril entre comillas de los malos, le asignaron el carril 3. Pero el problema mayor no fue ese. Ustedes verán en el carril 5, con una camiseta verde y pantaloneta roja, al gran favorito, Kirani James de Granada. Kirani había sido campeón mundial juvenil, era el actual campeón mundial de la especialidad al aire libre y también iba a ser el siguiente campeón olímpico. O sea, era el mejor atleta del mundo en ese momento. Resulta que durante el calentamiento, y sin que yo estuviera ahí presente, Kirani Jain se acercó a Neri y conversó con él. Y básicamente le dijo lo siguiente. Le dijo, yo sé, le dice Kirani, que usted está corriendo muy bien. Entonces,
No tenemos que matarnos entre usted y yo en este hit eliminatorio. Dice, llevémosla tranquilos. Y Neri, muy caballerosamente aceptó la oferta de Kirani. Déjeme ver. Estas son fotos del desarrollo de ese hit eliminatorio. Y como ustedes ven ahí, Kirani va al frente de la carrera, esto es después del primer 200, y Neri va atrás. Y así entran a la meta. A mí me extrañó, porque yo no sabía de esa conversación que habían tenido, lo que había sucedido, porque lo que yo le había indicado a Neri es que había que ganar el hit. Porque si usted gana el hit en la próxima ronda, que es la semifinal, va a tener un buen carril. Entonces me extrañó y ya después de la prueba al conversar, él me comentó lo que había hablado con Kirani. Entonces yo le dije, bueno, fue un error, porque ahora en la semifinal, Kirani va a estar en un buen carril y usted no. Ah, bueno, esta es una foto aquí de la pista bajo techo. Como ustedes verán, es un gimnasio grande para albergar una pista de 200 metros. Y el público está en un sector elevado, ¿no? El público no está al nivel de la pista de competición. Entonces, efectivamente, la prueba semifinal, que fue ese mismo día a las 8 p.m., vemos que a Neri le vuelven a dar el carril 3 y vuelve a competir contra Kirani, que va en el carril 5 o 6. Entonces, de la carrera semifinal dependía que los dos mejores avanzaran a la final. Entonces yo le dije al atleta, o sea, aquí la única estrategia es ganar el evento. Si usted gana, llega a la final y le van a otorgar el carril 5 o 6. Si usted queda segundo, le van a dar el carril 1 o 2. Entonces, salga rápido, ataque, tome la delantera. ¿Qué pasó? Aquí va el inicio. Siguiente. Ahí va Kirani con Nigel Levine de Inglaterra. Y Neri decide tomar el tercer lugar. Se va atrás de los dos punteros. Y las pistas bajo techo tienen una característica. Son pequeñas, son cerradas. Las rectas son pequeñas de 40 metros y las curvas muy cerradas. Entonces, ¿qué sucede? No se puede adelantar. Si usted va atrás, usted va en problemas. Aquí está cuando faltan como 60 o 70 metros para la meta. Vemos a Levine en el carril 1 y a Kirani James en el carril 2 y Neri atrás de ellos. Esto es entrando a la recta final, faltan como 50 metros y ustedes verán que Neri está en problemas. ¿Por qué? No puede pasar. Aquí están faltando 50 o 45 metros. Vemos la misma situación. Y este es el instante en que para mí se decidió la suerte de la final. ¿Qué hace un atleta que no puede pasar? Se resigna, se abre hacia la izquierda y pierde tiempo. Pues no, hay otra alternativa, que es atravesarse entre los dos. Entonces aquí vemos cómo Neri se atraviesa, hay contacto físico entre él y Levine, y en ese momento Kirani James se adelanta hacia la meta, que faltan 40 metros. Creo que esta es la última foto que tengo, pero hay un video que vamos a ver ahorita. Y entonces en esos 30, 40 metros finales, Neri le pasa a Levine, al inglés, y agarra a Kirani y le gana por una centésima de segundo en la pura meta. Y esta es una foto después de que ha terminado el evento. Y tal vez ahora podríamos proceder a ver ese segundo video. El de la semifinal. El de la semifinal. Y justamente lo tenemos ya en la pantalla. Y ya está en desarrollo la prueba. Y pues acá se
Ya está cerra la primera vuelta. Aquí se está ya dando lo que usted mencionaba en las fotos. Cómo van los tres en punta, pero Neri se coloca detrás de ellos, va en tercero y lucha por tratar de meterse, pero le cierran el paso. Y ya estamos en la recta final. Se atraviesa, adelanta a Levine y le logra ganar a Kirani justo en la línea de meta. Exactamente. Entonces, esa semifinal definió lo que iba a pasar en la final al día siguiente. Porque efectivamente, cuando íbamos en el bus de regreso hacia la villa, anunciaron los carriles para la final. Le dieron a Kirani James el carril 1 y a Neri Brenes el carril 6. El carril 6. Entonces, eso decidió la final, ¿verdad? Que vamos a ver luego a continuación. Y nada más aportar que en ese evento de la semifinal hubo dos situaciones angustiosas. Uno fue la parte competitiva, de haber asumido, digamos, un ritmo muy cómodo y una posición de tercera que puso en peligro definitivamente la clasificación. Pero el otro susto sucedió cuando estábamos en la pista de calentamiento después de terminar la semifinal. El manager de Neri, un finlandés de nombre Yuka, nos avisó, estando ahí en la zona de calentamiento para hacer ejercicios de aflojamiento, nos avisó, hay apelación del equipo inglés. Están pidiendo que descalifiquen a Neri por obstrucción. Y yo pregunté, entonces, ¿qué van a hacer? Y él me dice, tienen que convocar al jurado de honor que va a analizar la apelación de Inglaterra y tomar una decisión. Dice, el jurado lo están convocando ya. Dice, tienen que esperar aquí. Entonces, ciertamente fue un periodo, una espera, no recuerdo si fueron como unos 30 o 40 minutos de espera mientras el jurado tomó la decisión. Y todo estaba en la balanza en función de lo que decidiera el jurado. Al final, el jurado lo absolvió. No sé exactamente los argumentos, pero de seguro dijeron, esto es una prueba de contacto y esas cosas pueden pasar. Eso le iba a preguntar, porque ¿hasta qué punto es admisible el contacto en este tipo de pruebas? ¿Qué tanto se podría dar ese tipo de roces sin que sea ilegal? Ya es una cuestión de los jueces, ¿verdad? Es una cuestión subjetiva de apreciación, juzgando la intención, juzgando el efecto que tuvo ese encontronazo en el atleta y a los atletas involucrados, ¿verdad? Entonces es un área gris, ciertamente. Pero bueno, eso pasó, se salió adelante y se pudo entonces clasificar a la final, pasar a la final para el día siguiente. ¿Qué cree usted que pudo haber pesado en el criterio de los jueces? Porque, bueno, Inglaterra pues tiene su tradición. Entonces, o sea, ¿qué pudo haber pesado ahí para que la balanza se decantara a favor de Costa Rica en este caso? Realmente no lo sé, no lo sé. Y todas las explicaciones posibles son válidas, ¿verdad? Tal vez lo vieron como algo, como digo yo, normal para la prueba de 400, porque es una prueba en la que hay contacto físico, ciertamente, por la alta velocidad y porque la segunda vuelta se hace a carril libre, no es por carril como en la prueba al aire libre. Pero ¿qué pudo haber pasado por la mente de los jueces? No sé. Pero por dicha ley, la decisión fue favorable a nosotros y se pudo avanzar a la final al día siguiente. Bien, entonces usted me dice si proyecto el video de la final o a qué aparte quiere que vayamos. No, ahorita me falta un comentario sobre lo que sucede durante las competencias. Un atleta de rendimiento entrena muy fuerte, compite muy duro y necesita procesos de recuperación
especializados. En el caso de Neri, en este mundial él tuvo dos especialistas que estuvieron con él. Aquí lo vemos con el doctor John Downs de Life University de Atlanta, quien Quiropráctica. fue un profesional muy comprometido y él nos acompañó en Turquía. Ahí lo vemos haciéndole un ajuste quiropráctico. Ya en la parte técnica de esto yo no voy a entrar, ¿verdad? Solo puedo decir que son cuidados muy útiles para los deportistas de rendimiento o no de rendimiento, ¿verdad? Son profesionales muy serios con lo que hacen y el atleta se beneficia de este tipo de cuidado y tratamiento. Pero no solo el doctor John Downs estuvo con nosotros, también Bernie, un suizo austriaco, un masajista de mucha trayectoria, atendió a Nelly también un par de veces. Muchos de los grandes deportistas en atletismo que yo conozco y supongo que en otras especialidades viajan a estos eventos con su masajista, su quiropráctico, su acupunturista. Prefieren dejar al entrenador en casa y viajar con uno de estos especialistas, porque realmente lo necesitan. Entonces, en el caso de Neri, tratamos de buscarle siempre ayuda especializada para que pudiera estar al 100% en las pruebas más importantes. Y en este mundial se pudo lograr este apoyo especializado. Bien, entonces pasamos a la prueba final que se dio al día siguiente, el sábado 10 a las 8 p.m. Entonces, las pruebas de 400 metros y las pistas bajo techo tienen 6 carriles, entonces son 6 los finalistas. La prueba de 400 es única en el sentido de que tiene una primera vuelta por carril y una segunda vuelta es a carril libre, ¿verdad? Aquí vemos la salida, el posicionamiento. Vemos lo que les indiqué, que a Neri le asignaron el carril 6, que es realmente el mejor. Y a Kirani le asignaron el número 1. Y yo veo a Kirani cabizbajo y ya prácticamente sabiendo lo que le espera, porque desde el carril 1 no se puede hacer gran cosa. En el carril 2 podemos ver a Pavel Maslak de Checoslovaquia, que luego de este mundial ganó 2 mundiales seguidos. Y también tenemos a Chris Brown. En el carril 5 y 6 van 2 corredores de Bahamas, Demetrius Pinder y Chris Brown. Chris Brown era el actual campeón mundial en ese momento. Entonces recuerdo cuando analizamos la prueba previamente para definir la estrategia. Yo le dije a Neri, usted va en el carril 6 y tiene 2 corredores de Bahamas en el carril 5 y 4. ¿Cuál cree que va a ser la estrategia de los competidores de Bahamas? ¿Cuál va a ser? ¿Salir despacio detrás suyo, vigilándolo, o tomar la delantera? Y él me dijo, ellos van a tomar la delantera. Y le dije, efectivamente, eso es lo que los competidores de Bahamas van a hacer. Y luego van a correr en el carril 1 y 2, lo van a bloquear y usted no va a pasar. Entonces, teniendo eso claro, le dije, ¿cuál debe ser su estrategia? Y él me dice, salir más rápido. Y eso fue lo que se hizo. Ustedes ven aquí la salida de Neri y ven la tremenda forma, digamos, de extensión de la pierna derecha, indicando la máxima explosividad a la hora de la salida. Ahora más adelante, cuando revisemos la parte técnica, vamos a ver algo sobre el tiempo de reacción de los atletas. Aquí llevan como 80 o 90 metros de competición, Vaneri adelante y los dos competidores de Bahamas atrás, cada uno por su carril. Esto es entrando a salir de la segunda curva. Y aquí van ya casi a tomar carril libre. Vemos a Kirani James en el carril 1 haciendo un esfuerzo descomunal para pegarse al grupo.
Y esto ya en la segunda vuelta, ustedes notan que ya van a carril libre. Ven a Neri otra vez con una muy buena técnica, muy buena extensión y al máximo de velocidad posible. Aquí faltan como 100 o 120 metros para llegar a la meta. Esto es faltando 60 metros para la meta. Y esta es la victoria. Después de esa foto no pude tomar más. Estas son mías. Ahí Y estaba aquí celebrando. vemos. Exactamente. Nada más estaba en una posición que no estaba al frente de la meta, entonces no podía tomar fotos directamente en la meta. Esta es la ceremonia de premiación. Aquí vemos a Neri y los dos competidores de Bahamas, escuchando el himno nacional. Aquí los vemos juntos y vemos en la parte superior derecha que había ticos entre el público. Habían por lo menos dos banderas de Costa Rica ahí ondeando, y eso fue un detalle para mí muy importante. Saber que a pesar de estar tan largo aquí del país, había compatriotas ahí que disfrutaron de este evento deportivo. Y ahí los vemos. Esto es ahí después de que ya pude verlo, después de que había terminado la prueba. Entonces, muy rápidamente, ¿qué significa el tiempo que se hizo? Para ponerlo en perspectiva, 45.11 segundos con los que él gana este campeonato mundial. Significa, bueno, un nuevo récord nacional de Costa Rica. Ahí es, hay que aclarar, nosotros no tenemos pistas bajo techo, entonces básicamente no tenemos récord nacional bajo techo, son muy contados. Sin embargo, fue la mejor marca mundial del año 2012. Y un detalle muy importante que yo trato de hacer énfasis, le ponían CR y la gente decía de Costa Rica, no, Championship Record, récord de campeonatos mundiales. ¿Qué quiere decir eso? Que fue y ha sido, todavía lo mantiene y lo vamos a ver a continuación, la mejor marca de todos los ganadores en el campeonato mundial. ¿Cuáles fueron esos ganadores previos? El primer mundial fue en París en el 85. Thomas Schönleve de la Alemania Oriental ganó con 45-60. Luego en Indianápolis en el 85, Antonio Mackay ganó con 45-98. En Budapest en el 89, Mackay volvió a ganar con 45-59. En Sevilla 91, Devon Murray de Jamaica, no encontré una foto, ganó con 46-17. Barcelona en el 95, Darnell Hall de Estados Unidos ganó con 46-17. En París en el 97, Sunday Bada de Nigeria ganó con 45-51. Maebashi en Japón en 99, Bolch de Gran Bretaña ganó con 45-73. En Lisboa 2001, Keynes de Gran Bretaña con 46-40. Birmingham 2003, Washington de Estados Unidos 45-34. Budapest 2004, Francisca Lane de Granada con 45-88. Moscú 2006, Francisca Lane con 45-54. Valencia 2008, Christopher de Canadá con 45-67. Y adivinen quién viene ahí como corredor sin cabeza. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser, verdad? El corredor fantasma. Pues fue Neri Brenes, que ya en el 2008 había quedado cuarto. En el 2010, Chris Brown de Bahamas, esto fue 2 años antes de Estambul. Y como verán, en el extremo izquierdo, a un corredor ya conocido, Neri Brenes volvió a quedar cuarto 2 años antes contra Chris Brown. Y Neri en el 2012 implanta el récord de campeonatos mundiales que a la fecha, al día de hoy, está vigente. Han habido 3 campeonatos mundiales más y no han podido bajar esa marca. Entonces, para también entender el nivel de marca. Esto ya es posterior al evento. Aquí está en el Gran Bazar de Estambul.
con mucho frío, pero paseando y conociendo algo de esa fascinante cultura. Y una foto del nuevo campeón mundial. Entonces, vamos a ver el video de la final. Sí, justamente estamos ya al inicio de la prueba en la línea de salida. Se da la orden, empieza y pues como usted lo mencionó ahora en la descripción fotográfica, la salida explosiva de Neri le dio una muy buena ventaja inicial que le permitió después colocarse en el carril 1 ya cuando cierra esa primera vuelta y entran a carril libre. De ahí que evitó el bloqueo que usted había anticipado que le podrían dar los corredores de Bahamas. Y pues hace un esfuerzo muy importante, pero una excelente técnica. Una excelente técnica, una gran zancada y un cierre fenomenal. Muy, muy, muy buen cierre. No se ve en ningún momento que decaiga en cuanto a la aceleración de forma considerable, sino que hace un cierre excelente. Y bueno, pues alguien le tiró una bandera. ¿Quién habrá sido el que le ha tirado la bandera para que celebrara? Al final la bandera quedó ahí en una de las barreras. Es que la bandera tenía cosida, la bandera de Costa Rica y la bandera de Turquía. Entonces, cuando Nelly la ve, dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? O sea, no lo captó así. Entonces pensó que le habían dado una bandera equivocada. Pues sí, no, una competencia bastante, bastante buena, muy emocionante. Agradecemos a Melissa Ballestero Cruz que dice saludos. Muy interesante el análisis. Todo lo que ocurre y que no se ve y que no se dice, ¿verdad? Muchas gracias a Melissa Ballestero, también a Francisco Barquero por su reacción a esta transmisión. También por ahí agradecemos a, bueno, Veronique Morel, que también ha reaccionado a esta transmisión. Y bueno, pues el proceso de recuperación luego de esta carrera, fue un esfuerzo muy importante. Fue diferente a lo que se había hecho para la semifinal. En fin, ¿qué fue lo que se trabajó para la recuperación? O sea, un atleta de rendimiento tiene que estar adaptado a las exigencias de la competencia. ¿De qué manera? De manera que sus entrenamientos sean igual de duros o más duros que la competencia. Entonces, más bien a veces en las competencias llega casi que a descansar, porque el volumen y la intensidad de los entrenamientos es sumamente elevado. Y básicamente lo que el atleta hace es descansar y recibir alguna de las terapias que tenga a su disposición, sea la quiropráctica, sea la fisioterapia, sea el masaje, sea acupuntura, que son las principales que yo he visto entre los atletas de alto rendimiento, entre los campeones olímpicos. La gente, digamos, mientras mayor nivel tiene, más cuidado tiene en cuanto a buscar las condiciones óptimas de recuperación. Entonces, el atleta es alguien muy práctico. Si usted recibió un tratamiento y le sirvió, usted lo va a mantener o viceversa. Ahora, lo que yo quiero es aterrizar en el plan de entrenamiento. ¿Cómo se entrenó? ¿De qué manera? ¿Cuáles fueron las intensidades, las distancias, las velocidades que se realizaron en las sesiones de entrenamiento? Entonces, seleccioné dos periodos. Digamos, la temporada indoor, la temporada bajo techo es muy corta. Básicamente consiste en los meses de diciembre, de enero, febrero y mitad de marzo. Los mundiales se hacen cada 2 años. Entonces, la preparación, digamos, son básicamente 8 semanas de preparación y competencia y la semana del mundial en marzo. Es muy rápido. Entonces, yo aquí extraje del diario de entrenamiento dos porciones de datos. Una primera que iría del 9 al 18 de febrero del 2012, en el segundo mes de preparación y competencia,
y otra que fue la semana específica del Mundial. Entonces yo quería mostrarles los planes de entrenamiento. Entonces, en esta primera lámina tenemos que vamos a examinar las 9 días del 9 al 18 de febrero, donde hay dos competencias. El jueves 9 de febrero se viaja a Alemania. Esos viajes son de todo el día, entonces realmente no hay posibilidad de entrenar ni antes ni después. El viernes 10 se hace 5 por 60 metros y ahí vemos los tiempos: 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, 6-6, un 200 en 22-6. Y 5.60, 6.5, 6.5, 6.5, 6.6, 6.6. Para los que tal vez no tienen una percepción de lo que es un 6.6 o un 6.5, nada más déjenme decirle que es algo muy rápido. El sábado 11, 2 días después de haber llegado, se repite ese entrenamiento. Y tal vez podemos ver que aunque los 60 son un poco más lentos, el 200 es casi que un segundo más rápido. Eso indica que tal vez el primer día estaba todavía adaptándose al cambio horario, que va de 6 a 8 horas cuando vamos a Europa. Y ya el sábado, que era el segundo día después de haber llegado, se sintió mejor. El viaje a Alemania fue para ir a competir. Entonces se compite el domingo 11 de marzo en Karlsruhe, como se pronuncia en alemán. Y aquí vemos los resultados. Neri Brenes en primer lugar, pero con un DQ. Entonces realmente no es primero. DQ es descalificado. Pavel Maslak, que fue campeón mundial después de Neri, 46-29. Johan Wisman, que fue finalista olímpico, 47-34, de Suecia. Maslak es polaco. Y Neri fue descalificado. Ahí puse yo los parciales. ¿Y por qué lo descalifican? Lo descalifican porque en la primera vuelta usted corre por carril y al ir finalizando la primera vuelta usted se mete a carril libre después de un señalamiento que hay en cada carril. Hay un conito puesto en el lado izquierdo de su carril. Pues él le pasó por encima o al lado del conito, pero de la parte ilegal. Entonces lo descalificaron. Esta era la primera, una de dos competencias que iba a tener previo al Mundial. Entonces la temporada empezó muy mal. Lo único positivo que fue saber que había hecho 45-90, que era una marca muy buena, y también conocer la distribución de carrera, que nos permite juzgar los ritmos de competición y luego planificar para las otras competencias. Luego de esa competencia se pasó a Madrid, a entrenar en Madrid, previo a una competencia que iba a haber al siguiente fin de semana en Inglaterra. Entonces, el lunes 13 se hicieron un bloque de 2 por 5 por 60 más 200. Vemos los 200 en 22.7 y 22.5. Ese es un ritmo muy suave, pero hay que atender a un factor. Ahí estábamos en febrero, un mes sumamente frío y la temperatura ambiental estaba alrededor de 5 grados centígrados. Entonces era muy difícil moverse rápido en esas circunstancias. El martes 14, 2 por 5 por 60 más 300, con unos ritmos, digámoslo así, cómodos en los 300, 36 y 34. El miércoles 15, 3 por 4 por 60 más 250. 29, 29 y 27. Ya ese número 27 ya indica una velocidad mayor. Indica también una adaptación positiva a las condiciones ambientales. El jueves 16 se viaja de Madrid a Inglaterra. El viernes 17 se hacen 5 por 60, 6. 3, 6, 4, 6, 3, 6, 3, 6, 4. Aquí cualquier entrenador de atletismo que tenga conocimiento de tiempos de 60 se dará cuenta que
Esos tiempos que se hicieron ahí están muy, muy rápidos. Para poner en perspectiva, aunque no hay que comparar directamente, el récord mundial de 60 con medición electrónica está en 6.3. Pero siempre hay una diferencia entre la medición manual, que es la que hace uno, y la medición electrónica. Y el sábado se compite en Birmingham en un torneo de muy alto nivel. Y ahí vemos los resultados. Nigel Devine, 45-71, el que se encontró con Eri en la semifinal del Mundial. Chris Brown, el campeón mundial actual en ese momento de Bahamas. Yusif de Sudán y dos ingleses. ¿Y dónde aparece Eri? Aparece ahí abajo con un DNF. Yo creo que tenemos el video de esta carrera, ¿verdad, Gerardo? Sí, justamente lo tenemos. Es un video donde pues hay un percance. De hecho, el video va a empezar. Ya la toma que tenemos, ya la carrera está iniciada, y ya es la parte final, justamente cuando sucede el percance. Entonces voy a proceder a mostrarlo para ilustrar esta situación que sucede en Birmingham. Ahí se está desarrollando la prueba. Y pues hay un momento que en el cual pues Neri va punteando, sin embargo, da un mal paso, toca el bordillo con su pie izquierdo y eso lo desequilibra y cae. Él iba punteando y pues a falta de pocos metros para cruzar la línea de meta, pues tiene esa mala situación. Toca con su pie izquierdo el bordillo y pues se desequilibra y cae. Entonces, pues una situación lamentable, pero bueno, es algo de lo que puede suceder. Sin embargo, es un elemento importante como aprendizaje para un atleta. Un aprendizaje muy duro. Sí. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer a otras personas que han estado reportando también sintonía, han estado pendientes, Ligia Salazar, Carla Chávez, también por aquí, Jorge Aburto de México, le agradecemos, está en sintonía y le mando un saludo al doctor Salazar. También tenemos por acá, Víctor Castillo, Ariel Barrantes, Maribel Matamoros, Prendas José, también parte de las reacciones que tenemos. Y bueno, hay un par de preguntas, pero vamos a reservarlas un momentito para que usted pueda terminar la idea que está desarrollando. Sí, aquí, por ejemplo, entre paréntesis tenemos unos números que dice Levine, punto 215, Brown, punto 262, Joseph, punto 229. Esos tiempos son el tiempo de reacción. Es el tiempo que ocurre desde que suena el disparo hasta que el atleta sale del taco de salida. Entonces, ustedes verán ahí que Neri Brenes tiene punto 140. ¿Qué quiere decir eso? Fue el más rápido de todos en la salida. Y esa era una característica de él en esos momentos, digamos, en que estaba ya muy bien. Era muy rápido saliendo de los tacos de salida. Y eso es una característica de él que obviamente tenerla es mejor que no tenerla, ¿verdad? Y luego aparecen dos tiempos ahí, 21-18 es el parcial al primer 200. Y 32.1 el parcial al 300. Igual, son dos tiempos sumamente rápidos, considerando que esto es una pista bajo techo que son de más difíciles de correr. 21.18 fue más rápido que el parcial que hizo en la final de Estambul, lo cual me indicó a mí que el tiempo que iba a hacer aquí era un tiempo mejor que el de la final de Estambul. Y yo sé que al atleta le dolió la caída, por supuesto que sí, pero a mí como entrenador también me dolió. ¿Pero por qué? Porque a ese ritmo iba a batir el récord del torneo de Birmingham. Y quien tenía el récord en ese momento, y creo que lo sigue teniendo, es el gran atleta Michael Johnson.
Para mí, el mejor corredor de 400 de toda la historia. Entonces, se perdió una gran oportunidad para que un atleta costarricense le quitara un récord a Michael Johnson. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Pero que iba a ser una gran carrera, lo iba a hacer. O sea, él le llevaba una ventaja de más de 6 metros a Levine. Y Levine, esa marca que hizo ahí en ese momento, era la mejor marca del mundo de la temporada 2012 hasta ese momento. Iba 6 metros atrás de Nere. Pero bueno, entonces esa es una semana competitiva, dos eventos, del 9 al 18 de febrero del 2012. Ahí faltaba un mes para el campeonato mundial. Vamos a ver la semana específica del campeonato mundial, cómo se entrenó. Esa es la semana, digamos, del 2 al 10 de marzo. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos el viernes 2, 4 bloques de 5.60 más 150, 17, 16, 16, 15. Por lo general se trabajaba de forma tal que el primer bloque era el más lento y cada bloque sucesivo iba aumentando la velocidad. De forma tal que al llegar al último bloque, cuando el atleta está en teoría más cansado, es cuando él tenía que correr más rápido. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que estuviera preparado para acelerar o mantener su velocidad en los momentos finales, que eran los más duros de la competencia. Entonces, se está buscando, ¿qué? Una adaptación. El sábado 3, ahí ustedes verán lo que dice al final, enfermo del estómago, se enfermó. Y entonces a duras penas pudo concluir este trabajo de 60, fue el más suave que se le pudo poner para no perder el día de entrenamiento. El domingo 4, perdón, estas sesiones que estamos viendo aquí se hicieron en Costa Rica. El lunes se viaja a Madrid y luego de Madrid a Estambul. El domingo 4... 2 por 5 por 60 más 400, se sentía enfermo, se sentía débil, pero a pesar de todo, los 400 no salieron tan mal, 55 y 46.8. 46.8 es una marca decente para una competencia. Y él lo hizo ahí entrenando en un día difícil. El lunes 5 se viaja a Madrid, como es un vuelo directo, se llegó temprano y se pudo entrenar. Vemos ahí los 60 con 300. Todavía ese día se sentía débil. El martes 6 ya se sintió mejor. Hizo 60 con 200 y los 200 en 21.4 y 20.8. Estos son tiempos, sobre todo el 20.8, que es muy raro ver en alguien entrenando. Son tiempos de competencia. El miércoles 7 se viaja de Madrid a Estambul, pero antes de salir se puede entrenar. Se hacen 60 con 150 a 16.6 y 16.0. Yo le puse ahí la observación muy bien, porque la temperatura estaba bajo cero. Entonces, temperaturas que aquí nosotros nunca vemos en nuestros países tropicales. Cuesta mucho entrenar en esas condiciones y además también es peligroso. ¿Por qué? Porque la pista, en lugar de tener agua o rocío, lo que tiene es hielo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no tener una caída seria. El jueves 8, ya en Estambul, se hacen trotes, aceleraciones y algunos ejercicios. Y ya el viernes 9 y sábado 10 es cuando se compite y ya vimos lo que pasó en la competencia. Entonces, esta es una muestra del entrenamiento un mes antes y la semana específica del mundial, ¿verdad? Tal vez como un comentario general, lo que yo puedo decir es que la estructura del plan de entrenamiento tenía tal vez dos características principales. Una es entrenar al atleta no a la velocidad de competencia, sino por encima de esa velocidad. Y segundo, que hiciera un espectro de distancias amplio, desde 60 metros, 100, 150, 200, 300 y 400 metros.
Entonces, que el cuerpo se acostumbrara a hacer esfuerzos en diferentes distancias y tal vez no una sola. Entonces, serían tal vez como dos principios que podemos extraer de estas notas, tanto de febrero como de marzo del 2012. Entonces, muchas gracias por su paciencia y espero que podamos conversar un poco para ver sus opiniones y sus preguntas. Y justamente vamos a esto. Le invito a dejar de compartir la pantalla en este momento para pasar al apartado donde vamos a estar viendo las preguntas que amablemente nos han realizado en los chats. Agradecemos a también a Carlo Ponti. Carlo Ponti, que nos escribe: saludos, don Walter, un entrenador de clase mundial con un atleta a nivel mundial. Gracias también a Roberto Méndez y a Julián Camilo Garzón. Roberto nos pregunta por las pausas entre repetición y entre serie, que si puede pues ampliar un poquito sobre ese tema de las pausas entre repetición y entre serie. Claro que sí, en este modelo, digamos, de que se usaba como base en los 60s, combinado con una distancia media, la recuperación típica entre 60s era minuto 30. Y de los 60s a la distancia media, ya sea 200, 400, 300, era típicamente de 4 a 5 minutos. Igual, al terminar esa distancia, el atleta tenía de 4 a 5 minutos para iniciar el siguiente bloque. También Ariel Barrantes nos pregunta: ¿el cambio de 100 metros a 60 metros como distancia predominante es debido a la configuración de la pista? Y por ahí se le corta un poco. Vamos a ver. Sí, bueno, no sé si iba a continuar algo de Joel Y ahí. Pero repito, saludos. ¿El cambio de 100 metros a 60 metros como distancia predominante es debido a la configuración de la pista? Esa es la pregunta completa que tenemos de Ariel Barrante, Segura. La respuesta básicamente es no, no se debe a eso. Y más específicamente, este es, digamos, otro modelo que complementa el modelo donde se usa predominantemente las repeticiones de 100 metros. Pero es otro modelo. Entonces, en este caso, las repeticiones de 60 tienen como objetivo permitirle al atleta la recuperación del cansancio que tengan al trabajar las distancias medias. Entonces, para eso están. O sea, la práctica y la experiencia me ha enseñado que distancias cortas de 30, 40, 60 metros le permiten al atleta regenerar y recuperar su nivel en unos 5 o 10 minutos de ejecución y estar listo para hacer una repetición rápida en alguna de las otras distancias. Por acá tenemos otra inquietud, bueno, varias que se suman. Julián nos pregunta: ¿su planificación deportiva tuvo algún cambio importante desde el 2008, cuando usted observó resultados relevantes de eventos bajo techo? ¿La planificación es la misma, aire libre bajo techo? Tal vez sí en su forma esencial, la única diferencia está en que, como les dije anteriormente, la temporada bajo techo es muy corta, es de 2 meses y medio, mientras que la temporada al aire libre puede ser de 4, 5, 6 meses de duración. Entonces, en ese sentido, sí hay diferencias. En bajo techo usted no tiene mucho tiempo. Si el atleta no tiene una buena forma después de 1 mes, 1 mes y medio, no va a tener una buena temporada definitivamente. Entonces, hay una sensación más de premura en la temporada bajo techo por hacer que el atleta alcance su nivel competitivo. En la temporada al aire libre hay más tiempo para lograr eso. Julián también pregunta por el punto de equilibrio entre volumen y promedio de velocidad de Neri.
¿Cuándo realizó sus mejores marcas por temporada? ¿Fue el mismo o presentaba variaciones en estas marcas? No sé si le entendí bien la pregunta. Punto de equilibrio entre volumen y promedio de velocidad de Neri. Que si hay alguna variación importante en lo que es la velocidad que lograba alcanzar, o había picos importantes, variaciones importantes en ella. Sea un atleta de rendimiento, es bastante constante en las marcas que hace en los entrenamientos, a excepción, como ahí vimos antes de de Estambul, que el atleta estuvo enfermo como 4 días, ¿verdad? Pero digamos, hay dos principios que guían esta forma de buscar la adaptación. Uno es buscar la velocidad. Como decía Satopec, yo ya sé correr despacio, ocupo entrenar para correr rápido. Y la velocidad se desarrolla con velocidad. Entonces, ¿qué tan fuerte o qué tan rápido podía entrenar? Digamos, la forma en que yo lo determinaba de manera empírica era, entrene tan duro como sea posible hoy, siempre y cuando esté recuperado para mañana. Si al día siguiente usted no está recuperado, quiere decir que se excedió, ya sea o en volumen o en intensidad. Entonces, la ventaja es que después de que usted tiene un atleta durante varios años, usted aprende a calcular eso más intuitivamente. Pero al inicio se tiene que pasar por un proceso de ensayo y error hasta lograr encontrar ese equilibrio que uno busca como entrenador. Carlos Madrigal nos escribe: saludos. ¿Han coincidido en un mismo año que un atleta gane un mundial bajo techo y una olimpiada? Londres estaba a la vuelta de la esquina. Sí, hay casos, ciertamente, eso no es nada extraño, pero sería interesante hacer un análisis a fondo. Yo no lo he visto en ninguna publicación que se haya obtenido, digamos, esa correlación entre el atleta que está bien en su mejor momento en marzo y luego lo está en agosto. Algunos lo intentan, otros no lo intentan, ciertamente. Roberto Méndez nos pregunta: ¿la velocidad de reacción de Neri era mejor bajo techo que al aire libre? Digamos, siempre fue buena. Hay que tomar en cuenta un pequeño detalle, y es que dependiendo de los aparatos de medición, así podría variar ligeramente esa medición de velocidad de reacción o tiempo de reacción. Pero Neri era consistentemente en sus competencias o el primero o el segundo más rápido de su grupo de competición. Y por acá, bueno, tengo problemas para visualizar el chat. Se cargó un poco. Vamos a ver. Estoy buscando aquí alguna otra. Ok. Vamos a ver. Estoy buscando inquietud. Ok. Bueno, hay un chat que tengo problemas para abrir acá en este momento. Bien. Mientras logro visualizar si tenemos alguna otra pregunta en el otro chat, no sé si hay algún aspecto que usted quisiera puntualizar que tal vez no haya podido ampliar ahora en la plática. Sí, un detalle tal vez de precaución. Digamos, estos modelos de entrenamiento y estas velocidades que aparecen acá están en función de un atleta que está en la madurez, en el punto pico competitivo de su carrera. Y son el producto de entrenamientos durante 6, 7, 8 años. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en adaptar este tipo de modelos a atletas juveniles, atletas de otro nivel, atletas que están comenzando su carrera deportiva. Yo obviamente no lo recomiendo y no lo sugiero. Y además, recuerden que un atleta de rendimiento tiene toda una serie de apoyos para el proceso de recuperación. Ya vimos a dos especialistas que trabajaron con Neri durante el Campeonato Mundial de Estambul.
Porque, digamos, la experiencia le dice a uno que una vez que ya el atleta empieza a entrenar regularmente, y regularmente quiere decir mínimo una vez por día, idealmente dos o tres veces por día, o sea, ocupa ayudas para la recuperación fisiológica y o psicológica. Entonces, eso ya se convierte en parte integral del plan y del modelo de entrenamiento. Entonces, no debemos descuidar esas la ayuda que podemos obtener a través de especialistas en estos procesos. Agradecemos también Jorge Prendas, Jaime Landívar, sus reportes de sintonía. Francisco Barquero nos pregunta que si realizó algún entrenamiento de fuerza en estas semanas previo al Mundial. Pues parece que como que no se veía eso en los datos. Sí, y ahí debo confesar que no lo incluí, debía haberlo incluido. En estas semanas previas al Mundial o durante estos meses de enero, febrero, se realizaron de 3 a 4 sesiones, digamos, por así decirlo, de fuerza, ¿no? Yo diría más bien de gimnasio, centrado en 2 o 3 ejercicios básicos. El principal ejercicio era la media sentadilla. Y ahí se realizaban, digamos, 5 series de 5 repeticiones con 60, 50 libras de cada lado en las barras. Entonces, eso estaba ahí presente. El objetivo era el desarrollo de la potencia y no de la musculación. El objetivo no era un desarrollo muscular exagerado que se convirtiera más bien en un lastre que en una ayuda, en una prueba, digamos, de 45 segundos. Y vamos a ver, usted ahora mencionó el tema de que no recomienda aplicar este tipo de método así tal cual a atletas que no sean de alto nivel, que no sean como el caso de Neri. Bueno, entonces, ¿qué hacer para los atletas que están en formación? Atletas jóvenes, ¿qué es recomendable? Además de que, bueno, usted también, pues en su experiencia en investigación, pues tiene pues un trabajo en el que usted participó como tutor, que pues justamente tocó un poco ese detalle, ¿verdad? El hecho de atletas que destacan muy jóvenes y que no necesariamente eso garantiza el éxito cuando ya pues son pues supuestamente ya tienen que estar en el nivel más alto de competencia y bueno, quien había triunfado a temprana edad no necesariamente eso le garantizaba que luego iba a seguirlo haciendo. Entonces, ¿qué recomendaría usted para poder implementar algún proceso en estos atletas en su etapa de formación para irles preparando, para ir tendiendo a llegar a este punto, a este nivel importante? Sí, digamos, veamos los dos parámetros básicos, que es intensidad y volumen. Entonces, usted podría abusarse de la velocidad o abusarse del volumen, y eso lo que va a producir es lesión, ¿verdad? Eso es automático. Entonces, con personas jóvenes que están comenzando, yo diría que hay que tener un poquito más de paciencia. Claro que en nuestros países es muy difícil planificar a largo plazo. Yo entiendo esa disyuntiva y esa limitación. Porque aquí estamos, repito, hablando de un modelo no de velocidad máxima, sino de velocidad supramáxima. ¿A qué me refiero con eso? La velocidad máxima la defino yo en función de la prueba. Si un atleta hace 44 segundos en los 400 metros, su velocidad máxima es de 11 segundos por 100 metros. Pero en este modelo, el atleta entrena más rápido que eso. Entonces, en relación a su velocidad competitiva, está entrenando a una supravelocidad. Eso para tener una perspectiva de la intensidad en este modelo. El volumen es un poco
tal vez difícil de visualizar o conceptualizar, porque dependiendo de cómo usted lo exponga, usted podría decir qué montón de trabajo hace esta persona o qué poquito trabajo hace este atleta. Uno puede decirlo de las dos maneras. Digamos, en el caso de Neri, en su fase de mayor volumen, él podía sacar dos sesiones de pista y una sesión de gimnasio. Uno dice, son tres entrenamientos al día, eso es mucho. Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque si en una sesión él estaba haciendo, digamos, cinco sesentas y un 150 dos o tres veces, el volumen total de tiempo que está entrenando son 3 minutos. Entonces, decir que un atleta de élite entrena 3 minutos en la mañana y 2 minutos en la tarde, es para que mucha gente se ría de ese nivel de entrenamiento. Lo que la gente no entiende es la intensidad a la que se trabajan esos 3 minutos de la mañana y esos 2 minutos de la tarde. Es una intensidad a la que nosotros no podríamos acompañar a esa persona ni siquiera durante 1 metro de su recorrido. Entonces, la intensidad es fácil de visualizar, el volumen no tanto. Pero en ambos casos, yo creo que es importante que el entrenador tenga un poquito de paciencia y que no se emocione, que sea un poquito más frío en su análisis. ¿Ahí qué aspectos operativos yo recomiendo? Yo recomiendo que la persona lleve su diario de entrenamiento. Si usted lleva un diario de un atleta, usted puede apuntar lo que hizo hoy, lo que va a hacer mañana, etcétera. Usted puede sacar gráficos de volumen, que son muy fáciles. Y puedes sacar gráficos de intensidad, que son más difíciles, pero son realizables. Entonces, teniendo un poco de cuidado y apuntando y visualizando, usted puede ir adaptando las cargas en función de las respuestas que el atleta va dando. Obviamente, todo esto es un proceso que requiere tiempo. Yo sé muy bien que un entrenador que tiene 20 atletas no puede hacer eso. Si usted tiene dos o tres, es más fácil hacerlo, ciertamente. Entonces, es una cuestión de capacitación y de tener la oportunidad de sacar el tiempo necesario para cuantificar las cargas de entrenamiento. Entonces, yo creo que por ahí se puede caminar un poco a un ritmo más seguro. Y sobre todo, ¿qué? Preveniendo las lesiones producto de una alta carga de intensidad o volumen. También tenemos otras inquietudes. Hay un par que son referentes al tema psicológico. Roberto Méndez pide que explique un poco si usted usaba la psicología con Neri o si no era necesario. Y Carlos Madrigal nos dice cómo se manejaba la ansiedad antes de la competencia. Bueno, este es un tema que realmente podríamos hacer otra conferencia, porque definitivamente el manejo psicológico es central en el desarrollo del atleta de alto rendimiento. Sea, conocemos casos en que el atleta es un atleta que puede hasta romper récords mundiales en entrenamiento y llega a la competencia y falla. Es fundamental, digamos, el control mental, el control de las emociones. Y otros factores que tal vez no se asocian tanto con la parte psicológica, pero para mí es fundamental. Uno es la disciplina. Para que usted llegue a ser campeón mundial, usted requiere 8 o 10 años de entrenamiento. ¿Y qué ocupa ahí? Disciplina. ¿Cuánta gente de altísimo nivel ha quedado en el camino? ¿Por qué? Porque no tiene o la disciplina o la ambición. Esto podría facilitarse si el entrenador tiene algún dominio básico de la parte psicológica o entiende y le da la importancia que esto requiere. Pero este es un tema sobre el que podríamos hablar más en otras circunstancias, ciertamente. Sí, es interesante también acotar que el doctor Salazar, pues, es un especialista en investigación en psicología del deporte y el ejercicio. Él hizo su doctorado en Arizona State en este ámbito y tiene una gran cantidad de publicaciones a nivel internacional.
en el campo de la psicología del deporte y el ejercicio. Bueno, además de su apoyo al desarrollo de otros campos de la investigación en movimiento humano acá en el país, pero ese es como que su campo fuerte de especialización. Así es que pues va a ser algo muy interesante porque usted tenía el rol también como entrenador y usted es especialista en esos temas. Así es que es interesante cómo esto poderlo manejar. Bueno, ya tenemos tarea para un siguiente seminario que va a ser bien, bien interesante. Por aquí tenemos otra inquietud y nos plantean mostrando los niveles altos de velocidad, eso es lo que nos pone aquí Roberto Méndez, mostrando los niveles altos de velocidad, ¿por qué Neri no se especializó más en 200 metros al igual que lo hizo en los 400? Cuando Neri inicia conmigo, tenía 18 años, él venía de ganar Juegos Nacionales en 100, 200 y 400. Siempre fue un atleta muy rápido. Entonces, realmente en el primer año que entrenó conmigo, nos concentramos en los 100 y los 200 metros. Pero ¿qué sucedió? Una lesión, otra lesión, un desgarre, otro desgarre. Entonces, esos primeros 2 años prácticamente se perdieron porque pasó en recuperación de las lesiones que había tenido. Entonces, para mí fue claro. O sea, la alta velocidad que él podía desarrollar era su propia enemiga en ese sentido. Entonces, al pasarlo a los 400, digamos que ya le estaba trabajando una velocidad submáxima. Y el nivel de lesión disminuyó considerablemente. Entonces, él tuvo la oportunidad de haber sido un gran velocista, pero no hubiera sido factible realmente bajo esas condiciones. Entonces, la decisión fue muy clara, de pasarlo a los 400 metros, donde además él rendía bien, porque no solo tenía velocidad, sino también velocidad-resistencia. Y ahí fue donde desarrolló su carrera deportiva. Realmente yo no tuve ningún interés en que compitiera en 100 o 200 metros, porque era poco lo que se podía ganar y mucho lo que se podía perder. Esto también es interesante porque ahí está la sabiduría del entrenador. El leer esas situaciones y tomar la decisión más adecuada, ¿verdad? Y justamente así como usted lo hace, ¿qué tanto se pierde, qué tanto se gana con una decisión? Bueno, pues los números, los tiempos. Los resultados al final pues están dándole la razón a esa decisión que usted tomó. Pame Contreras manda saludos, muchas gracias a Pame. También tenemos por acá Maribel Matamoros que nos pregunta, ¿esos modelos de entrenamiento donde entrenan tan pocos minutos con tan alta intensidad al día son los que utilizan todos los atletas de alto rendimiento? Bueno, hay una inquietud por ahí que yo le tenía también, es de que si hay otros entrenadores que hacen esto mismo que usted aplica, ¿verdad? Bueno, esa es la inquietud que tiene aquí Maribel. Bueno, yo le puedo decir dos cosas. Una es, durante muchos años yo viajé con Neri, fuimos a campamentos de entrenamiento, fuimos a competencia, fuimos a Juegos Olímpicos y Mundiales. Nunca encontré un atleta de 400 metros que entrenara más duro que Neri. Nunca. Y segundo, una vez un colega entrenador de natación, creo que en el tenis club, no sé si era Yamil Brenes, me invitó a que les diera una conferencia a los muchachos de natación sobre mi experiencia en el desarrollo de atletas de rendimiento en atletismo. Entonces yo les expuse estos planes y les dije, vea, un atleta así, campeón mundial, entrena de esta manera. Hace tantos minutos en la mañana, 3 minutos en la mañana, 2 minutos en la tarde. Los muchachos de natación se volvían a ver. Me decían, esto no puede aplicarse a la natación. Estaban deseando, ¿sí? No, pero esto es interesante, es que sí se podría aplicar a otros deportes, es que el asunto es
Hay un sesgo ahí, una como, es algo como de un paradigma, ¿verdad? Que es como de que el volumen es esencial. Pero realmente usted está viendo, ¿no? Es que vemos la calidad del trabajo, la intensidad. Entonces como que ya es una cuestión también como de cierto tipo de creencias que tienen entrenadores, incluso que los mismos atletas pues también han aprendido como a valorar que un entrenamiento tiene que estar muy cargado, tiene que ser mucho tiempo, ¿verdad? Si no, no estoy entrenando. Sí, digamos, es interesante comparar con natación, porque uno podría buscar pruebas, entre comillas, equivalentes. ¿Cuál es una prueba equivalente? Digo, la prueba de un minuto. ¿Cuál es la prueba de un minuto en atletismo y la prueba de un minuto en natación? Entonces, digamos que un minuto es 400 metros en atletismo y natación son 100 metros, digamos 100 metros libres. Entonces, comparar el entrenamiento de un corredor de 400 contra un nadador de 100 metros libres. Por ejemplo, en volumen. Creo, digamos, usando el ejemplo de Neri, que bueno, ya ustedes lo están viendo. Neri entrenaba 2 o 3 minutos en la mañana y 2 minutos en la tarde. Pero un nadador de 100 metros, si aquí hay alguien con experiencia en natación, que nos diga. Yo creo que por lo menos podía sacar un nadador de 100 metros, digamos, 5.000 metros por día. ¿Cuánto sería eso en tiempo? ¿Una hora? ¿2 horas? Tal vez alguien de natación que me ayude con eso, con esa equivalencia. Sí, Entonces, ahorita. ciertamente, ciertamente, dos especialistas de minuto entrenan de forma totalmente diferente. Ahora, mi hipótesis, viniendo yo del atletismo, yo le diría a un nadador de 100 metros, usted está sobreentrenado. Hay otros modelos de orientación a la intensidad que podría ser que le den un resultado bueno. Que yo sepa, eso no se ha probado. Y aquí le están contestando Carlos Zamora. Muchas gracias, Carlos. Estar en sintonía y conectadísimo. Dice: 5.000 metros en natación son 2 horas en promedio. Pero ese es un volumen típico para un nadador de 100 metros, es lo que yo quisiera saber. Vamos a ver qué nos dice por acá Carlos, que no es el que nos ha tirado el dato. Lo que podría ser entonces el volumen típico que podrían estar manejando sesiones de entrenamiento nadadores especialistas en pruebas de 100 metros. Mientras nos llega el dato, Ariel Barrantes nos pregunta, a lo largo de los años, con la enorme experiencia como entrenador y científico que usted tiene, ¿qué es lo que más ha cambiado en el entrenamiento de la velocidad? ¿Qué es lo que más ha cambiado desde su perspectiva en el entrenamiento de la velocidad en todo este tiempo? Digamos, si uno ve los entrenamientos de los velocistas de hace 50 años y los compara con los de ahora, yo creo que todo ha cambiado. Ha cambiado el volumen, la gente entrena más, ha cambiado la intensidad, se corre más rápido. Hay mucho énfasis ahora en la parte de musculación, mal denominada fuerza. Hay mucho énfasis en la parte de los ejercicios técnicos y de los ejercicios complementarios como trineo, como paracaídas. Entonces, todas las áreas del entrenamiento de la velocidad, yo creo que han cambiado. Vamos a ver, a veces se me olvida prender el micrófono y me quedo hablando. Muy bien, también acá tenemos otras inquietudes. Roberto, ah no, Julián. Julián aquí nos plantea, bueno, vamos a ver, habla sobre, pero es que creo que está ligado con otra. Ah, bueno, el tema de la especialidad que. Es a raíz de la pregunta que ha hecho Roberto Méndez, que yo estoy respondido sobre por qué se especializó en 400 y no en 200. Bueno, a raíz de eso, Julián dice, misma decisión que tomó
Ans Botha, ex entrenadora del actual récord mundial de 400 metros. Es un caso que está aportando aquí Julián, similar a la decisión que se tomó para el caso de Breni, de Neri. Sí, es de este corredor, Wayde Van Niekerk de Sudáfrica, que tiene en este momento el récord mundial de 400 metros. Él es un corredor de 9.9 en los 100 metros, de 19.8 en los 200, un corredor muy rápido, pero que la entrenadora decidió que no, que le iba a especializar en los 400 metros, en parte por el peligro de las lesiones. Y esa decisión se vio recompensada porque el atleta ganó la medalla de oro en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, y rompió el récord mundial de 400. Entonces sí, hay una coincidencia. Otro buen ejemplo. También Carlos Luis Castro González, que le agradecemos. Bueno, también por aquí agradecemos a Douglas Parrantes Umaña, que dice saludos desde Heredia, gracias por compartir la experiencia, gracias. David Núñez Aguilar, desde Punta Arenas. Buenas noches, gracias por estar en sintonía. Desde Esparza, en la provincia de Punta Arenas, Carlos Luis Castro González dice: buenas noches. Con base en su experiencia, ¿cómo se trabaja el aspecto de la frustración en un atleta cuando éste se lesiona en su mejor momento de la temporada y debe ausentarse por largo tiempo? Ah, y hay algo aquí con respecto a lo de la natación, pero nos lo está poniendo Carlos Madrigal. Dice, Claudia y Silvia Paul entrenaban 12 kilómetros por día en doble sesión. Ok, es algo que es interesante el dato de la natación, pero de lo que entrenaban Claudia y Silvia Paul, según la información que nos pone acá Carlos Madrigal. Bueno, Sí, natación y atletismo son dos extremos en cuanto a sus estrategias de entrenamiento, sobre todo el volumen. Para pruebas que yo diría metabólicamente son similares, ya sea pruebas de minuto, contra minuto, o pruebas más largas, lo que sean metabólicamente equivalentes, las estrategias de entrenamiento en natación enfatizan el volumen, las de atletismo enfatizan la intensidad. Eso podría ser motivo de un seminario, de un análisis más a fondo, donde podamos hacer diagramas específicos en los gráficos de volumen, de intensidad y ver a dónde están en ese espectro los métodos de natación contra los de atletismo y qué podría aprender una disciplina de la otra. Okay, seguimos con el tema del agua, porque sí, eso ha despertado algo interesante acá. Maribel Matamoros dice, uno de mis hijos era de rendimiento en natación de 50 metros pecho y el volumen de distancia de entrenamiento típico 2 horas más de 5 a 6.000 metros. Por día, inclusive algunas veces 2 sesiones de entrenamiento por día con ese volumen. Y Carlos Zamora dice, el entrenamiento de un nadador de velocidad depende de etapa en que se encuentra la programación para el objetivo meta, ya que en periodo general se trabaja un volumen alto, mientras que en periodo competitivo bajan las cargas, baja el volumen, pero aumenta la intensidad. Bueno, es parte los comentarios que han surgido a raíz de esta inquietud y bueno, creo que pues definitivamente va a haber que desarrollarlo en un taller específico sobre esta temática que es bien, bien interesante. Bueno, Sí, por volvemos a la ejemplo, inquietud. Ah, sí, digamos, perdón, sí. por ejemplo, eso que menciona esta persona sobre la pretemporada, de que en una pretemporada típica se maneja un alto volumen y luego se bajan las cargas. Yo quisiera ver lo opuesto, que se examine lo opuesto. En una pretemporada se trabaja en cargas muy livianas y se aumentan durante la temporada. Y lo digo en ese sentido porque ese es un modelo que yo uso constantemente y me ha dado muy buenos resultados. Entonces también en buena medida uno tiene que cuestionarse lo obvio, cuestionarse lo que ha hecho toda la vida, porque tal vez habrán cosas que puedan funcionar mejor desde otra perspectiva. Algo muy, muy interesante que pues hay que someter a prueba. Carlos Luis Castro, entonces volvemos a la inquietud que él tenía. Buenas noches, con base en su experiencia, ¿cómo se trabaja el aspecto de la frustración en un atleta
cuando éste se lesiona en su mejor momento de la temporada y debe ausentarse por largo tiempo. Eso es ciertamente algo muy difícil, porque así como hay una lesión física, un desgarre, hay también una lesión emocional. Y es trabajo tal vez más de un especialista ayudarle a los atletas durante esos periodos. Cada vez más es notoria la presencia, digamos, de psicólogos o psicólogas deportivas dentro de los equipos y de las selecciones nacionales. En nuestro país eso se ha dado en menor medida, ¿verdad? Pero en este caso no es cuestión de una receta. Ya hay que acercarse a la persona y establecer algún programa de recuperación. Porque, digamos, lo que se está afectando ahí básicamente es la motivación. Si un deportista que está lesionado está en una espiral negativa emocionalmente. Entonces, ¿cómo se recupera esa persona? ¿Con qué tipo de terapias cognitivas o emotivas se le pueden brindar? Eso es función de un especialista. Entonces, si alguien tiene problemas en ese sentido, yo le recomiendo busque a alguien que sepa lo que está haciendo, porque esto no se trata solo de receta, digamos, de tipo casero. El deportista hay que cuidarlo y la motivación es básica. Si la motivación desaparece, el atleta no regresa. Y debemos evitar eso a toda costa. Agradecemos también a Dani y también a David Vargas, que David nos manda aquí saludos. Saludos, profe, gusto saludarle. Y por acá vamos a ver, vamos a ver. Bien. Ok, bueno, de momento no veo más preguntas. Ya, bueno, ya estamos al tope de la hora de cierre de la transmisión. Ha habido muy buenas inquietudes. Hemos podido generar cierta polémica interesante porque también de eso se trata, de cuestionarnos lo que está dado, ¿verdad? Como un hecho. El tema de la planificación y que hay periodos en los cuales suele haber volumen más alto, intensidad más baja. ¿Por qué no hacerlo al revés, como cuestionaba ahora el doctor Salazar? Y el método que él utiliza, un método donde pues hay un bajo volumen, pero una alta intensidad, una intensidad muy, muy alta. Bueno, interesante, pues a él le ha dado resultado, ha tenido el éxito a nivel internacional con un campeón mundial que tiene el récord todavía vigente. Y pues eso pues habla muy bien de lo que se puede conseguir con un método así. Y bueno, que básicamente surge de cuestionarnos, que es parte de la invitación que nos ha lanzado nuestro invitado, el doctor Salazar, cuestionarnos lo obvio. Bueno, esperamos que este espacio sirva para generar estas inquietudes, para buscar cambiar la forma en la que hacemos nuestro trabajo, innovar y tratar de buscar el mejor desempeño para el beneficio de nuestros atletas. Muchas gracias, doctor Salazar, por habernos acompañado a lo largo de estas 4 sesiones. Estamos llegando al cierre de este taller. Bueno, ya nos está quedando ahí tarea para darle continuidad con el tema de la preparación mental, el trabajo de los aspectos psicosociales en el alto rendimiento. Y bueno, también por ahí retomar un poco este tema de la aplicación de este método de bajo volumen y alta intensidad en otros deportes, como por ejemplo el caso de la natación. Pero podrían haber otros deportes en donde se puedan hacer cambios interesantísimos en la forma en la que se entrena. Y bueno, al rato tal vez podamos tener muchísimos mejores resultados. Pero muchas No, está gracias, bien, doctor. y yo creo que este es un tema del entrenamiento deportivo que es de no acabar. Por ejemplo, hay aspectos fundamentales que no hemos ni siquiera mencionado acá. Por ejemplo, cómo se logra la puesta en punta. ¿Qué es la puesta en punta? ¿Qué parámetros usted puede manejar, manipular para lograr que su atleta esté en la mejor forma de su vida en un día específico del año? No un día antes, no un día después, no una semana antes, una semana después, sino ese día específico.
Es uno de los temas más importantes del entrenamiento deportivo y sobre el que menos se habla, sobre el que menos se publica y aún todavía menos investigación existe al respecto. Entonces, ese podría ser un tema también para un seminario futuro, ¿verdad? Porque está bien hablar del periodo general, del periodo competitivo, pero ¿cómo hace usted la puesta en punta? Estoy seguro que hay mucha gente de la que está aquí presente que ha tenido experiencias en ese sentido y podrían contribuir a un diálogo muy provechoso sobre ese tema. Así que les dejo abierta la invitación. Pues sí, ahí vamos a tener más trabajo para el resto del año y pues encantadísimos de poder ofrecer temáticas de este tipo porque sabemos que pueden despertar mucho el interés, especialmente entrenadores, atletas, y podrían hacer una contribución significativa a la mejora de los procesos de preparación deportiva. Agradecemos también a Betsabé Barrantes, que reporta sintonía en la transmisión. Alan Segura dice saludos a don Walter. Muchas gracias, Alan. Eugenio Fernández también manda saludos. Y tenemos aquí Denis Stratman, que le agradecemos también por la sintonía. Denis Stratman dice saludos cordiales. Mi inquietud es cómo Neri llegó a especializarse bajo techo siendo algo que no tenemos en nuestro país. Eso es lo que nos pregunta aquí Dennis Stratman, y que esa prácticamente es la pregunta de cierre que tendríamos para el programa. Muy buena pregunta. Esto me lo han cuestionado también en Europa y Estados Unidos. ¿Cómo hicieron ustedes, verdad, para practicar una especialidad que no existe y además una especialidad sobre la que no entrenamos? Básicamente lo que yo podría decir es lo siguiente. Neri, tanto biotípicamente como psicológicamente está plenamente adaptado a las pistas bajo techo. Sea, los corredores altos de piernas largas tienen más problemas para manejar las curvas cerradas. Entonces, moverse en espacios cortos siempre va a tener ventaja la persona más pequeña, de buenos reflejos y con una velocidad de aceleración alta. Y además, ustedes vieron en el video de la semifinal la parte psicológica. O sea, Neri, estando en tercer lugar, no se queda ahí, no pide con permiso, sino que se manda entre esos dos grandes competidores, Que ¿verdad? eso es interesantísimo. Ahí sacó Eso lo. refleja su actitud Ajá, mental, exactamente. ¿verdad? ¿A qué se debe? No sé, si es venir de los barrios más difíciles en Limón, la supervivencia que tuvo que haber tenido durante toda su juventud, su niñez, pero definitivamente, digamos, su adaptación psicológica es la de un combatiente, diría casi que un luchador de lucha libre, por ese estilo. Entonces, él estaba adaptado definitivamente a las pruebas bajo techo, mucho más que las pruebas al aire libre. Era un terreno más natural para él. Y así se vio. También agradecemos el reporte de Charolyn Scott, atleta también destacada costarricense. Gracias por el reporte. Y Maribel Matamoros, que nos dice muchas gracias por siempre dejar esa espinita que nos hace cuestionar lo que todo el mundo hace y nos hace querer aprender más. Bueno, estamos a la orden brindando estos espacios de parte del programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, un aporte de las universidades públicas para la comunidad nacional, incluso internacional, agradeciendo a las personas que también, más allá de las fronteras de nuestro país, pues nos sintonizan, nos dejan sus comentarios y pues que divulgan esta información que producimos con mucho cariño para llevar aplicaciones de las ciencias del movimiento humano a la comunidad. Bueno, pues así estamos cerrando un espacio más de deporte y salud. Y bueno,
Como que no quiere que nos vayamos, gracias aquí el reporte de Marco Antonio Sáenz Benavides. Saludos a don Walter. Gracias a Marco Antonio Sáenz por su manifestación. Y bueno, y ok. Charolin dice saludos, saludos, profe. Y también saludos a don Gerardo. Bueno, muchas gracias, Charolin, por estar acá en sintonía. Y bueno, ahora sí. Ya vamos cerrando. Muchas gracias, doctor Salazar. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el resto de este 2021. Ya tenemos algunos otros temas interesantes que vamos a tratar de desarrollar en próximas entregas de Deporte y Salud. Un mensaje de cierre ya para finalizar esta transmisión. Muchas gracias a todos, muchas gracias Gerardo y por la audiencia. Espero que de las ideas que se han discutido acá, algo les quede a cada uno de ustedes, porque yo creo que el área del deporte es una de las áreas más hermosas en las que se puede trabajar, pero también se puede investigar mucho. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y tienen la invitación para que puedan experimentar con sus ideas y que nos vengan a compartir sus experiencias en este foro. Muchas gracias. Y pues así cerramos un espacio más de deporte y salud. Y les invitamos a seguir en sintonía de los programas que ofrecemos semanalmente en nuestros canales en YouTube y en Facebook. También a invitarles a sintonizar las conferencias del segundo simposio virtual en movimiento humano, un evento de divulgación de la producción científica de estudiantes de la maestría en ciencias del movimiento humano de la Escuela de Educación Física y Deportes y también de docentes de esta maestría con invitados internacionales que vamos a atender en esta ocasión. Así es que les invitamos a estar en sintonía de estas conferencias que arrancarán el miércoles a las 9 de la mañana, miércoles 12 de mayo a las 9 de la mañana. Y vamos a estar concluyendo a las 5 de la tarde del jueves 13 de mayo. Entonces, el detalle de las conferencias se puede observar en nuestro canal en YouTube y también en en la página de Facebook del Simposio Internacional en Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, otro proyecto de acción social de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. Así es que una semana bastante cargada de información y les invitamos a disfrutar de estas conferencias que ofreceremos el 12 y el 13 de mayo. Muy buenas noches y a seguir en movimiento. El programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica presentó Deporte y Salud.